En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 15 de abril del 2022, Viernes Santo. Mis queridos hermanos, hemos llegado al momento de la pasión del Señor. Recordemos lo que ya hemos meditado el pasado domingo, esto es, que Jesús ha aceptado y acogido el sufrir desde el momento en que nos ha acogido en sí, como cosa suya a todos nosotros. Dios es pura felicidad, infinita felicidad, y es también infinito amor. Ahora bien, cuando se ama de verdad, es inevitable sufrir por aquellos que se ama, cuando no corresponden, es más, cuando ofenden y se dañan. ¿Cómo ha resuelto Dios esta contradicción? Dios no puede absolutamente sufrir, pero para sentir el dolor de su amor rechazado y ofendido, ha querido sentirlo por medio de una naturaleza capaz de sentirlo, la naturaleza humana de Jesucristo. De ahí parte su pasión de nosotros, que Él nos llevaba en sí como miembros de su cuerpo. El dolor supremo de Jesús en el huerto de los olivos y luego en la cruz está expresado todo en ese lamento: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Notemos que no dijo: ¿por qué te has separado de mí? Porque las tres divinas personas son inseparables, son un solo ser, perfecta unidad indivisible. Pero el dolor divino que no podemos imaginar de sentirse abandonado, rechazado por el Padre infinitamente amado como algo insoportable, es debido a nuestra presencia en Él en cuanto criaturas. Y es el dolor divino que dice: criaturas mías, ¿por qué me habéis abandonado? Cada pecador ha sido en ese momento como una cuña metida entre Jesús y el Padre. Hemos eclipsado el Padre a Jesús. Hemos sido capaces de hacer sentir a Jesús como si se hubiese roto su unión hipostática, como si ya no fuera Dios el Verbo del Padre. Hemos sido nosotros los que hemos provocado este drama en la vida íntima del corazón de Dios, en las relaciones de infinito amor que une a las tres divinas personas. Con la misma intensidad de amor con que se aman el amante y el amado, el Padre y el Hijo, con ese mismo amor nos aman. La criatura no es absolutamente capaz de comprender el dolor divino que ha causado con el pecado, pero tampoco de imaginar hasta qué punto Dios nos ha amado y nos ama, hasta qué punto nos ha tomado en serio, condicionando, se puede decir, hasta ese extremo, las relaciones de amor y de vida entre las divinas personas. Así Dios se ha vinculado a nosotros, así nos ha vinculado a Él, hasta, en cierto modo, preferirnos a Él mismo. Nos ha evaluado cuanto se evalúa Él mismo, porque ha hecho de cada uno de nosotros su propia imagen, otro sí mismo. Estos días meditamos la Vía Crucis, leemos la Pasión de Jesús, nos unimos a Él en las horas de la Pasión. Pues bien, no nos detengamos solo en contemplar lo que sufrió Jesús el último día de su vida. Eso fue como la superficie que se ve del mar, y todo lo que hay bajo la superficie en aquellos abismos insondables de la Pasión. Es evidente que su vida y su pasión coinciden, como es evidente que se explican solo con su amor, que ha vinculado a su humanidad cada acto de existencia de cada hombre, de la entera humanidad. Por eso, en su pasión estábamos presentes todos, desde el primer hombre hasta el último, y todos, buenos y malos, el que lo ama y el que lo rechaza, hemos gritado: crucifícale.
los unos para recibir la salvación y la vida, los otros como confirmación de su pecado y de su condenación. Especialmente presente estaba el Padre Divino. ¿Cómo habrá asistido a la pasión del Hijo? Intentemos imaginarlo en aquellas 3 horas en que Jesús agonizaba en la cruz. ¿Qué habrá visto? El rostro de Cristo como una pantalla en la cual, sobrecogido, ha contemplado una sucesión de rostros, la cara de cada ser humano, del primero hasta el último. No sólo el rostro de los pequeños, de los inocentes, de los puros, de los santos, sino también el del criminal, el del ladrón, del blasfemo, del pervertido, del borracho, del sacrílego, del traidor, el rostro de Caín y el de Judas, el tuyo y el mío. ¡Qué horrible espectáculo! Y al ver ese rostro repugnante, deformado por el vicio y por el demonio, al verlo en su Hijo crucificado, el Padre decía: yo perdono, yo perdono. Prosigamos. Jesús muerto es desclavado de la cruz. Su madre lo recibe en sus brazos, se lo estrecha al corazón, no acaba de besarlo y de adorarlo, pobre madre, muriendo también ella sin poder morir. Se repite la escena de Belén, como cuando estrechaba al pecho a su recién nacido. ¡Qué dolor inmenso! Pero no sé cómo, y sin embargo estoy segurísimo, en medio de ese mar de dolor habrá tenido un estremecimiento de conmoción, de ternura, cuando, no sé cómo, pero en todo debía ser a imitación del Padre Celestial, también ella ha visto en aquel momento a cada uno de nosotros, uno por uno, a sus recién nacidos vivos. En su Hijo muerto nos ha visto a nosotros, a sus hijitos recién nacidos, vivos. En Navidad se suele representar el pesebre, la escena de Belén, el nacimiento de Jesús. Lo mismo se podría hacer en Semana Santa con la escena del Calvario, el momento de nuestro verdadero nacimiento. Y así, en cierto modo, las dos escenas se sobreponen. En lugar de Jesús muerto, bajado de la cruz, y en los brazos de María, vemos a cada uno de nosotros recién nacidos, vivos en sus brazos. Mujer, he ahí a tus hijos. En la pasión de Cristo todos hemos participado de una forma o de otra. Ninguno ha sido solo espectador. Por eso cuando leemos o meditamos la pasión, sería bueno preguntarnos o preguntarle a Jesús: ¿cuál de los personajes de aquel momento histórico me representa? ¿En cuál de ellos me veo representado? ¿En los discípulos? ¿En Pilato? ¿En la Verónica? ¿En el Cireneo? ¿En Pedro? ¿En Caifás? ¿En el buen ladrón? ¿En María Magdalena? ¿En Nicodemo? Pidamos al Señor la gracia de sentirnos tocar personalmente en lo más hondo por algún detalle o por alguna cierta escena de la pasión, por algo que deje en nosotros una huella imborrable. Si alguien no lo siente, creo que debería preocuparse, que vaya enseguida a un cardiólogo para ver si es que tiene una piedra en lugar del corazón. Contemplemos la pasión del Señor y en particular a Cristo crucificado. Y es una increíble coincidencia que supera absolutamente nuestra comprensión el que su cruz, que concentra todo el odio de los hombres, sea al mismo tiempo la suprema demostración del amor de Dios. Todo el mal y el odio del mundo se ha concentrado en la cruz, pero a la vez todo el bien y el amor de Dios se ha expresado igualmente en la cruz de Cristo. Y si por envidia del demonio entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, como dice la Escritura,
Eso lo ha permitido Dios tan solo y lo ha tolerado dentro de límites precisos, por motivo de justicia y también de misericordia. ¿Y por qué lo ha permitido e incluso soportado él mismo? Porque es el riesgo del amor dado, que no se ha correspondido, que incluso se ha pagado con el rechazo y el odio. Desde el momento que hemos sido conocidos, queridos, amados y creados por Dios Padre, en Jesucristo, su Hijo, en su adorable humanidad, y creado libres para corresponderle en amor, Dios ha aceptado el riesgo, de veras mortal, de no ser correspondido con amor por algunas criaturas. Por eso, al hacerse verdadero hombre, ha tomado desde el primer instante toda nuestra deuda de amor y nuestro correspondiente dolor. Para Dios, el futuro está presente desde siempre, y no obstante saber lo que habríamos hecho, su amor no se ha echado atrás. Su amor no puede depender de lo que hagamos las criaturas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.